Hola, buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a una emisión más del programa Enlace UPN que se transmite por el canal de televisión, por internet de nuestra institución. Hoy continuamos con la serie de programas dedicados a los proyectos de investigación que se realizan en las áreas académicas de nuestra universidad. En esta ocasión hablaremos del proyecto Leer y Escribir en Educación Superior, Documentación y Análisis de dos programas curriculares. Para ello nos acompañan la doctora Yolanda de la Garza, la doctora Yolanda Villaseñor y el doctor César Macluff. Bueno, voy a dar unos datos curriculares básicos. La doctora Yolanda de la Garza López es licenciada en psicología, maestra en ciencias con especialidad en investigaciones educativas y doctora en pedagogía. Ha desarrollado actividades de docencia y de investigación y difusión en el área de la enseñanza de la lengua, particularmente de la lengua escrita. Es responsable del cuerpo académico didáctica de la lengua. Gracias por estar con nosotros. La doctora Yolanda Villaseñor es maestra en lingüística y doctora en antropología. En los últimos 10 años ha impartido cursos y seminarios en la Maestría en Desarrollo Educativo de la Universidad Pedagógica Nacional en la línea de didáctica de la lengua, así como en la especialización en enseñanza del español en la educación básica. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Finalmente, el doctor César Magluf es licenciado en psicología, maestro en ciencias con especialidad en investigaciones educativas. El doctor ha participado en diversos programas educativos relacionados con la didáctica de la lengua, como la especialización en la enseñanza del español, en la educación básica y la maestría en desarrollo educativo. Actualmente imparte docencia en la licenciatura en educación indígena. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas A gracias a partir de vos. este momento les voy a hablar de profesores, porque lo somos y lo Claro, somos con claro. mucho orgullo. Bueno, pues entrando en materia, esta charla va a comenzar de la siguiente manera. Yo voy a inquirir primero a la doctora Yolanda de la Garza. ¿Podría decirnos, doctora Yolanda, qué es la alfabetización académica? Bueno, la alfabetización académica es un concepto que se ha desarrollado en los últimos 10 años para designar o englobar el conjunto, digamos, de nociones, de estrategias para participar en la cultura discursiva de las disciplinas básicamente universitarias, y para participar también en el análisis y la producción de textos académicos que se requieren para aprender en la universidad, ¿no? Es un concepto o es relativamente reciente si se ve en comparación con otros, no sé, por ejemplo, hablar de alfabetización en la educación básica o en otros niveles, porque también es reciente como esta consideración de o un cuestionamiento a la idea de que al llegar a la universidad ya se completó la alfabetización, ¿no? Uno ya está completamente alfabetizado, ya no hay más que aprender. Y lo que esto apunta, digamos, este concepto y esta serie como de prácticas a las que hace referencia, es que al entrar a la universidad nunca acabamos de aprender a leer y escribir, digamos, ¿no? Alfabetizarnos. Pero en la universidad es un ámbito también específico, ¿no? Que es el que señala, digamos, o este ámbito de las prácticas de disciplinas particulares. Y que los estudiantes y nosotros en su momento, al entrar, aprendemos otras formas de leer, de escribir, de expresarse oralmente, que son como instituidas por las disciplinas, digamos. Hay discursos, digamos, como convencionales que comparten cierta, entre las disciplinas, y hay discursos específicos, ¿no? De cada una de ellas, ¿no? Tú querías decir algo, ¿verdad? No. Sí, bueno, aquí complementando un poquito esto va un poco en contra de la noción de que aprendemos a leer y escribir como de una sola vez, ¿no? Es decir, como si hubiera un conjunto de habilidades de lectura o de escritura universales que las podemos aplicar a cualquier ámbito.
pero de acuerdo a lo que, pues más bien a la experiencia, es que la participación en diferentes formas de lenguaje que podemos llamar discurso, tanto orales como escritos, requiere de habilidades diferentes, ¿no? Entonces, también es una concepción diferente del aprendizaje, es decir, como si se aprendieran estas habilidades y se transfirieran a cualquier disciplina. Simplemente se aplican en un contexto, pero desde un punto de vista más sociocultural, podríamos decir, las habilidades que se aprenden en cada ámbito son como más específicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ayer una compañera de la licenciatura en indígena estaba hablando de que en las comunidades se queja la gente, de, por ejemplo, de que, bueno, es que, ¿por qué tú ya sabes leer, por qué no sabes escribir el acta de una asamblea, ¿no? De la asamblea, te vamos a poner, pues porque para poder hacer esa acta se necesitan conocer diversas cosas de cómo se utiliza el lenguaje, qué hay que poner, ¿no? Igual, si a mí me piden que haga un oficio aquí en la universidad, no voy a saber cómo, seguramente las secretarias tienen mucho más experiencia o las personas que forman parte de ese discurso. Igual en las disciplinas, es decir, para poder hablar o escribir como un ingeniero, como un médico, como un sociólogo, hay que aprender el discurso de los médicos, de los ingenieros, de los sociólogos, y en ese sentido es como que hay que alfabetizarse, ¿no? Igual lo que se les pide a los alumnos en la universidad, a este nivel, pues son diferentes géneros textuales, tanto orales como escritos, exponer un tema, un ensayo, y hay muchos tipos de ensayo, etcétera, que se da por sentado que ya lo saben, pero que en realidad como no se trata de estas habilidades generales, pues hay que apoyarlo, ¿no? Entonces estaríamos hablando de la importancia del contexto histórico, también, cultural, por social, supuesto, y político. También, claro, por supuesto. Sí, no es lo mismo leer al Quijote, ¿verdad? Uh-huh. Que escribir y leer una novela de nuestro tiempo, ¿no? Uh-huh. Si tienen uh-huh. lenguajes diferentes, tiene que ver el contexto, ¿no es así? Sí, por supuesto. Y el contexto también tiene mucho que ver con la formación de las personas en esas habilidades. O sea, se sabe que en las familias de clase media o, por ejemplo, de padres que estén más familiarizados con los textos que van a venir en la escuela, esto desde la primaria, ¿no? Que les leen cuentos, etcétera, los niños ya llegan con esa facilidad de interpretar esos textos o de escribir. Y en un contexto sociocultural donde la lengua escrita a veces ni siquiera existe, como en las lenguas indígenas, en algunas, o no está tan difundida, entonces, al llegar a la escuela, pues no van a tener las mismas habilidades y entonces van a tener que aprender, digamos, algo nuevo para ellos. Y lo mismo si nos vamos recorriendo a otros niveles, pues hasta llegar a la universidad también puede pasar lo mismo. Pero sí, definitivamente los contextos culturales tienen mucho que ver en eso, ¿no? Y en su experiencia, profesor, ¿cuáles serían las principales dificultades que tienen los estudiantes de educación indígena en la escritura? Sí, no quiero hablar, digamos, como en particular, porque hemos visto que estos problemas los tienen todos los alumnos de todas las licenciaturas, no solo por hablar una lengua, en este caso el español, que es la segunda lengua en muchos casos, ¿no? Pero sí hay, para empezar, problemas de comprensión lectora, ¿no? Es decir, hay textos que no son escritos para específicamente para que los lean alumnos de cierto nivel, sino que son quizás de difusión de una disciplina y que se les dan a los alumnos para que, pues, ¿no?, lean este libro de aquí a 3 semanas o a un mes, y tiene propósitos que, pues, a veces hasta es difícil esclarecer, ¿no?, cuál es el propósito del autor, a quién le está hablando, en qué discusión teórica está, etcétera. Y entonces, hablando del contenido,
por un lado. Por otro lado, de la organización del lenguaje también en el texto, de el mismo el lenguaje especializado, etcétera. Hay como muchas cosas. Y en la escritura, bueno, hay diversas dificultades, desde la puntuación, cosa que es curioso, pero sí, cómo se organiza el texto, la cohesión y la coherencia, son de las cosas que hemos visto que fallan un poquito por ahí, ¿no? Por ahí están las dificultades. Bueno, pues vamos a continuar con este tema, lo vamos a retomar, pero ahorita quisiera hacerle una pregunta a usted, colega. ¿Cuáles serían los antecedentes así puntuales del proyecto de investigación en el que están trabajando ahora? Bueno, es curioso, pero los antecedentes en el caso mío, porque tenemos como diferenciado los programas curriculares, César y yo han trabajado en educación indígena y yo trabajé en el programa de educación de adultos, en la licenciatura de educación de adultos, también adscrita al área 2 de diversidad e interculturalidad, en la que participamos los tres. En este caso tuvimos un seguimiento de una especialización que dimos en Oaxaca, de enseñanza del español en educación básica. Y en el caso de dos asesorados míos, surgió el asunto de las dificultades de lectura y escritura en la universidad, particularmente en el programa de la licenciatura en educación primaria en Oaxaca y en la licenciatura en intervención. Entonces, curiosamente, porque nos dimos cuenta, no desde nuestro ámbito de trabajo en la propia licenciatura donde hemos laborado, que es la de indígena y de indígena, psicología y de educación de adultos, sino nos dimos cuenta en un contexto, digamos, ajeno a nuestro trabajo, que fue la unidad 202 de Oaxaca, ¿no? Con compañeros colegas que participaron en esta especialización y donde pudimos notar las dificultades que enfrentaban sobre todo alumnos de la licenciatura en intervención para escribir un ensayo de un curso. En especial es un curso que se llama La comunicación de los procesos educativos. Entonces el producto final de ese semestre de uno de mis asesorados era justamente la escritura de un ensayo donde se comunicaran estos procesos educativos, ¿no? Entonces, bueno, se empiezan a notar ahí los bemoles de cómo escriben un texto académico, con qué recursos, con qué tipo de dificultades se enfrentan los profesores, ¿no? En el caso particular de este asesorado, y que ha sido uno de los recursos que yo he seguido, lo que hicimos fue ir elaborando guías progresivas para orientar, guías y rúbricas para ir orientando la tarea de los estudiantes y echar a andar en dos momentos esas guías para ver qué pasaba en un principio cuando las poníamos en juego con seminarios y talleres también de lectura y escritura, qué pasaba en un primer momento y qué pasaba en otro, ¿no? De tal manera que cuando me toca dar en el octavo semestre de la licenciatura en educación de adultos el seminario de análisis del discurso, herramientas para la escritura de documentos académicos, es que puedo emplear, digamos, estos recursos, estas herramientas trabajadas en esta asesoría para tratar de impulsar la escritura de un capítulo de tesis, que era el requisito de octavo semestre de la licenciatura de indígena, ¿no? Bien. Yo quisiera agregar a lo mejor aquí antecedente como importante. Yo creo que hay momentos como en el desarrollo de las disciplinas también, uh-huh, en donde hay ciertos problemas como por ejemplo, de los problemas que enfrentan los estudiantes en la universidad para leer y escribir, que se dejan de ser invisibles, digamos. Yo creo que ha habido mucha invisibilidad, uh-huh, a este fenómeno educativo como a otros, ¿no? Y considerarlo siempre como un problema de los estudiantes y bastante individual, uh-huh, cuando estamos hablando en la última cifra que ANUYES reporta de titulación, por ejemplo, en el 2011, es que solo se titulan 41% de los estudiantes de licenciaturas de todo el país. Y eso tiene que alertar, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de estudiantes que cursaron una carrera, ¿no? Que ya pasaron por 8 semestres, 8, 9, 10 semestres y no, uh-huh, se titulan. ¿Y esto qué quiere decir? Gran parte pasa
por una cuestión de que, aunque se hayan abierto modalidades, lo cual ha bajado la cifra, los indicadores hace 10 años eran todavía, cuando no había tantas opciones de titulación, era menor, era el 22% que se titulaba, ¿no? Y esto no se ve como problema, digamos, cada quien lo enfrenta desde su ámbito, su universidad, los estudiantes llegan muy mal, etcétera, ¿no? Y cuando esto empieza a verse realmente, esto nos tiene que decir algo, ¿no? Si menos de la mitad se titulan, ¿es problema de los estudiantes individual? ¿Es problema de esa institución o es un problema compartido, ¿no? Y yo creo que esto hace, en otros países empezó antes esta preocupación y este trabajo, y yo creo que en México es más reciente empezar a preguntarse qué pasa y empezar a hacer cosas, ¿no? Y yo creo que también un antecedente directo es como empezar a ver cómo este campo emergente de investigación, pero también de intervención, ¿no? En las universidades y de, por lo menos en nuestro país, de empezar a trabajar con otros colegas, ¿no? Y tiene muy poco, hace 4 años, es muy reciente, que se hace el primer congreso en México, en Puebla, de lectura y escritura en la educación superior. Y lo que es interesantísimo es cómo hay una afluencia enorme se muestra la preocupación, las iniciativas, los esfuerzos de instituciones de todas partes, desde Baja California, Yucatán, por hacer cosas cada quien. Yo creo que eso también, a mí me parece un antecedente importante. Se empieza a conformar grupos, redes de colegas, ¿no? Empezamos a compartir información que además hacen a nuestras realidades educativas, ¿no? Porque muchos de los referentes han sido de universidades norteamericanas y otros países de Latinoamérica, ¿no? Pero esta realidad, entonces yo creo que ese es como este campo, este momento propicio donde empieza como a generarse conocimientos y se empieza a plantear, se plantea ahora como un campo legítimo, ¿no? Y necesarísimo de estudio para poder también tratar de dar soluciones, ¿no? Entonces, por lo que estamos aquí conociendo, manejan en su proyecto dos niveles. Por un lado, la investigación, tiene todos estos antecedentes y fundamentos, y por otro lado, la intervención. ¿Por qué un proyecto de intervención? Porque es la manera como podemos ir, por una parte, observando qué problemas se presentan con la lectura y la escritura, y por otra, ir generando las herramientas pertinentes para cada uno de esos momentos, tanto como para los distintos géneros textuales académicos, ¿no? En el momento anterior te hablaba del caso de la escritura de un ensayo académico, pero en octavo, eso fue en el caso de la tesis de uno de mis estudiantes de la especialización, colega también, pero en el caso de octavo semestre se requirió de la escritura de un capítulo de tesis, que implicaba una herramienta ad hoc para ese propósito, ¿no? Entonces, el hecho de que podamos ir observando y trabajando con los alumnos directamente nos permite ir generando las herramientas que consideramos necesarias para un momento, para un desafío, una problemática presentada por los alumnos en un momento específico, tanto como ponerla en marcha y ver sus resultados, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, en un momento hice esta guía para la escritura de un capítulo de tesis que tomaron las alumnas de educación de adultos para la escritura de uno de sus capítulos de tesis. Pero después en la licenciatura en psicología educativa di un seminario de diseño metodológico donde puse en juego la misma guía, y luego el seminario de titulación, donde los capítulos que tenían que entregar como productos se basaban en esa guía, ¿no? Entonces, son como 4 momentos diferentes en las que se genera un tipo de herramienta específica, dependiendo del género textual para el que se requiera, y las condiciones de los alumnos, las necesidades de ellos, y diferentes etapas en las que se tienen que poner en marcha y probar su resultado, ¿no? Si estoy entendiendo bien, con esta propuesta ustedes plantean ir directamente con los estudiantes, acercarse, claro, conocer su situación, sí, y de esta manera ese proyecto de investigación llega a través de una adaptación, digamos, pertinente al momento. Y es así como se interviene. ¿Por qué no aprovechamos este momento para hablar un poco de las experiencias exitosas, profesora
de la Garza, Yolanda de la Garza. Sí, como antecedentes ¿sí? de... Sí, sí, yo creo que es un proyecto de intervención y justo, bueno, una de las cosas que hemos siempre propugnado es porque estos proyectos se incorporen como al currículum, ¿no? Uh-huh. Gran parte de las experiencias que hay sobre esto, o muchas, son de carácter más remedial, digamos. Ajá. Casi no hay universidad que no tenga un programa por ahí de lectura y redacción, ¿no? Uh-huh. Lo cual es una locura pensar que después se llega a la universidad y no sabe leer y escribir, ¿no? Y entonces siempre hay cursos remediales, etc. Nosotros teníamos mucho la intención, fue irse metiendo, por ejemplo, en indígena, trabajando desde un propedéutico y más adelante a incorporarlo al currículum, trabajar la lectura, la escritura, la oralidad desde el currículum mismo, desde los contenidos de la licenciatura, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante. Yo creo que hay experiencias, yo hace rato mencionaba que, sobre todo como en las universidades anglosajonas, ¿no? Sobre todo es donde hay mucho más una tradición, digamos, de trabajo, que estas como experiencias exitosas, apoyar, por ejemplo, departamentos de, yo puedo mencionar Berkeley, ¿no? El departamento de Art of Teaching, Writing, o Reading, hay departamentos que se dedican a eso, ¿no? Ya no son situaciones remediales, ya son proyectos más sistemáticos. Exacto, y que además publican, intervienen, etcétera. Básicamente de ahí vienen muchas de estas experiencias. Yo creo que también en Latinoamérica hay quien, países como yo hablaría de Argentina, de Colombia, que tienen más tiempo que nosotros, por lo menos sistematizando cosas, ¿no? Y cosas interesantes, yo le decía, hace 4 años se hace el primer congreso en México, pero el año pasado se hace el tercero, aquí en el ITAM, fue la sede, y lo interesante es cómo empiezan a... impresiona ver todos los esfuerzos que se están haciendo, que es muy bueno saber que ya no están, es como no hay aislados, ¿no? Hay interlocución, entonces, y hay experiencias exitosas en diferentes niveles, ¿no? Hay experiencias exitosas, por ejemplo, de introducción a los estudiantes a prepararlos un poco casi como propedéuticos, pero no dejan de ser remediales un poco, ¿no? O de preparación. Pero de todos modos es una experiencia derivada de este esfuerzo. Exactamente. Es así. Exactamente. Otro asunto que usted señalaba era que habían mejorado los niveles de titulación. Podríamos pensar que también hay una incidencia allí. Sí, correcto. La idea es que hubiera, si todo esto funciona, tiene que haber una incidencia. Yo creo que los resultados o los impactos se ven en el momento ciertas cosas, pero sobre todo, y es el caso de nuestra intervención acá, cómo se ven a mediano plazo, ¿no? Y a mediano o a largo plazo es que haya más titulación, que haya mayor calidad en la producción de los trabajos, mayor participación de los estudiantes en prácticas profesionales, por ejemplo, en presentarse en foros, en presentar su trabajo, en debatir con colegas, ¿no? No es solamente titularse, sino es cómo introducirse a esa cultura académica, que en un primer momento es la universitaria como estudiante, pero después va a ser la profesional, ¿no? Uh-huh. Y es como prepararlos para ahorita, pero sobre todo para después, ¿no? Entonces yo hablaba, hay experiencias, por ejemplo, como aquí hemos propuesto y vamos a seguir un poco proponiendo, un poco a partir del trabajo, por ejemplo, programas en algunas universidades canadienses de acompañamiento de estudiantes, ¿no? Un servicio social que no implica generar más recursos, no implica tener mucho dinero, sino un servicio social donde a estudiantes que a lo largo de su trayectoria académica han sido muy buenos, son buenos lectores, escritores, todo, puedan ser tutores o acompañantes de estudiantes, ¿no? Porque el estudiante, nosotros aquí trabajamos con tutorías, pero sabemos que los estudiantes se sienten más cómodos, ¿no? Con sus pares. Con sus pares. O sea, siempre uno no los pues apabulla un poco, asusta, siempre está por medio la... Entonces, por ejemplo, programas como este, un programa de exitoso, han sido muy exitosos los programas de acompañamiento de estudiantes entre pares, ¿no? Institucionalizados, un servicio social, se prepara y se forma a los estudiantes para acompañar a los otros y que tengan interlocutores, que son de las cosas básicas que la didáctica, digamos, de la alfabetización académica señala, ¿no? Participación, acompañamiento, guía, apoyo, ¿no? Lectores,
interlocutores, quien revise, quien escuche lo que escribí, me diga si entendió algo, ese tipo de cosas, ¿no? Muy bien, nos vamos a quedar con estas ideas, vamos a hacer una breve pausa, pero antes les vamos a pedir que estén muy atentos porque vamos a aprovechar el momento para dar algunas instrucciones de cómo acceder a nuestro portal de la programación. En un momento regresamos, gracias. Para acceder a las transmisiones por internet del canal de radio y televisión de la UPN, escribe la dirección radioytv.upn.mx en el espacio identificador de la página web en la parte superior. O busca nuestra página en tu navegador. Simplemente teclea esta dirección y en la búsqueda aparecerá la página del portal. Ahí podrás seleccionar la programación de televisión, de radio o las transmisiones en vivo. Para otros dispositivos como teléfonos celulares con sistema operativo Android, iPod u otros, sigue las indicaciones que aparecen en tu dispositivo. Estamos de vuelta con nuestros invitados, estamos charlando sobre su proyecto de investigación que ha derivado de la misma manera en un proyecto de intervención donde ya hay impactos, hay resultados, la formación de una red amplia de investigadores, de interesados en la temática, es uno de los productos, de los impactos que podemos, digamos, sumar en esta tarea en la que mis colegas están vinculados. Bueno, maestro César Magluf, ¿en qué consiste la línea Lenguajes y Herramientas para la profesión? Sí, esta línea precisamente surge de un primer, podríamos decir, como diagnóstico de las necesidades que había o que hay en la licenciatura de educación indígena con respecto a lectura y escritura, pero no solamente, ¿no?, sino a todo lo que podríamos englobar en esto del lenguaje académico o alfabetización académica. Y entonces, antes existían unos cursos que sí eran como de este tipo propedéutico, uh-huh, o metodología para el trabajo intelectual, se llamaba, etcétera, pero era algo como muy puntual, digamos, muy corto, ni siquiera tenía un valor curricular. Entonces, a partir de que se hace la reestructuración de la licenciatura, sí se crea toda una línea con cinco cursos que van específicamente al apoyo a las alumnas y alumnos de la licenciatura, precisamente para esta participación como profesionales. Y el primer curso se llama Uso y Reflexión sobre las Lenguas Indígenas, es un poco comenzar por lo propio, ver precisamente esta noción de uso del lenguaje en diferentes contextos, qué está implicado, y también una revaloración de la propia lengua, porque, digamos, no se trata tampoco de asimilar, por decirlo así, indiscriminadamente a los estudiantes a un discurso X, ¿no?, académico, no académico, sino también se puede hacer desde un punto de vista crítico, es decir, porque damos por sentado que el lenguaje o el discurso científico es como el mejor, etcétera. Hay como muchos elementos de, digamos, que ahora le llaman, podríamos decir, de la producto de la colonización, ¿no?, que padecimos durante siglos, o que padecieron nuestros antepasados en esta región, pero yo creo que en todo el mundo, de que, por ejemplo, el lenguaje académico es el mejor, ¿no? Una cosa es que socialmente sea valorado, pero hay también otras posibilidades, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esta es toda una discusión. El segundo es precisamente lengua y práctica del discurso académico, que es en el cual estamos aplicando más esta investigación, o la hemos aplicado, porque ahí precisamente es donde se da una introducción a los estudiantes a este ámbito de la investigación, de cómo recabar información, plantear primero plantear un problema,
ver la metodología para recabar la información, después analizar algunos datos y exponerlos a un público interesado, etc. Entonces, lo que se ha hecho es combinar estas dos cosas. Por un lado, analizar los contenidos de lectura y escritura dentro del mismo curso, y así ellos también van un poco reflexionando sobre los propios problemas que tengo como estudiante de comprensión, de redacción, pero también a través de la aplicación de un cuestionario y de entrevistas, ver en todas las licenciaturas, pero en la mayoría, ¿no? Como en cuatro por lo menos, cuáles son, cómo ven los estudiantes su situación respecto a estos dos temas, ¿no? ¿Qué apoyos reciben de los profesores? ¿Qué se les dificulta más? ¿Qué estrategias utilizan antes, durante y después de la lectura? ¿Cómo empiezan a redactar un texto, etcétera, etcétera? Y después ellos, se trata de que, claro, con el apoyo, porque digamos es segundo semestre, ¿no? Y apenas no les podemos pedir como un nivel así muy sofisticado, pero sí que se empiecen a familiarizar con este proceso, que después ellos finalmente tendrán que muy seguramente abordar en su trabajo de tesis, y que antes se dejaba como hasta el final, ¿no? Es decir, hasta quizás séptimo, octavo semestre, empezar a ver todo esto de la investigación, ¿no? El tercer curso trata sobre procesamiento de información numérica, que este es un apoyo precisamente para todo lo que el análisis de datos estadísticos, la interpretación de gráficas, etcétera, todo este trabajo interpretativo que, pues, por ejemplo, para conocer la situación simplemente de los pueblos indígenas, hay que consultar este tipo de datos, y muchas veces también no sabemos cómo interpretarlo y bueno, porque es todo un lenguaje también en ese sentido, ¿no? Y el siguiente es el apoyo en lo que serían las técnicas de las TICs, que se llaman, ¿no?, de información y comunicación, es decir, los medios, para apoyar a los estudiantes tanto en la exploración de la internet, pero también en ciertas aplicaciones de programas de computación que les puedan ayudar en sus trabajos académicos, hacer presentaciones, etcétera. Lo que se trata, y finalmente el último, es como un apoyo para la recolección de datos en trabajos de campo. Ahora, de lo que se trata es de que cada curso tenga como un foco en un tema, pero a la vez ya se vaya introduciendo en los demás. Por ejemplo, en el primer curso ya se ve algo de procesamiento numérico cuando los alumnos reflexionan sobre cómo se cuenta y se mide en mi comunidad, ¿no? Es decir, un poco empezando a retomar las propias formas de la comunidad para los sistemas numéricos, pesos y medidas, etcétera, que después lo van a retomar más sistemáticamente en el tercer semestre, ¿no? Pero ya empezaron también igual, empezamos con ciertas estrategias de comprensión lectora y de composición de textos desde el primer semestre, pero en el segundo es donde se afinan un poquito más, y así es la idea que se vayan alimentando estos cursos. Entonces, si estoy entendiendo bien, esto tiene que ver con el diseño de programas para promover este tipo de lectura, de interpretación, claro, y por lo mismo de redacción en el lenguaje que tocaría en cada uno de los sustratos, si es, digamos, en el tema de la interpretación de cifras, de números, de porcentajes, ajá, tiene su lógica. Claro, bueno, lo que usted, profesor, nos estaba narrando ahorita tiene que ver con una experiencia de un programa en educación indígena. Exacto. ¿Qué nos podría decir con respecto a estos programas en otras especialidades, en otras carreras?
Sí, digamos que, por ejemplo, algún ejemplo, sí hay intentos en psicología educativa, hay como un intento de introducir a los estudiantes en metodología de la investigación desde los primeros semestres, etcétera. Pero lo que me gustaría a mí subrayar es que, a pesar de que es una línea de una licenciatura, digamos como un corte vertical en el currículum, lo ideal es que también sea horizontal, en el sentido de que tengamos relación con las demás materias. Y eso es lo que cuesta a veces un poco de trabajo, en el sentido de que con esta concepción remedial, como que a esta línea se piensa que va a resolver todos los problemas de redacción y de lectoescritura de los estudiantes, y no es cierto. O sea, lo ideal es que cada profesor de cada materia, en cualquier materia, apoya a los estudiantes en las tareas que les está pidiendo hacer, que les enseñe cómo, que los guíe. Porque, por ejemplo, el caso, hagan una reseña crítica. ¿Qué es una reseña crítica, no? ¿Qué es lo que quiere el maestro? A veces no queda, o la maestra, no queda claro, ¿sí? Es decir, en cambio, el leer reseñas críticas, analizarlas, ver cómo está organizado el lenguaje en una reseña crítica, cuál es el propósito, qué elementos tiene, y después guiar a los alumnos para redactar una reseña crítica en una actividad, digamos, con sentido, es decir, de algún libro, de alguna película que ellos hayan revisado, etcétera, pues sería diferente. Entonces, a veces se da por sentado con esta concepción de que los alumnos ya deben de saber escribir, uh-huh. Pues yo les dejo que lo hagan y a ver ustedes cómo se las arreglan, ¿no? Y esto va un poco en ese sentido, porque independientemente de que haya cursos específicos, el problema va más allá. Es también como una concientización de esta problemática en todos los profesores, no solamente en una línea o para un curso, ¿no? Sino que lo ideal es que todos los profesores tengamos herramientas para ayudar a nuestros alumnos a comprender los textos que estamos revisando juntos, y a elaborar los textos que queremos que produzcan, ¿no? Entonces, estaríamos en una situación donde se combinarían dos cosas. Por un lado, programas muy particulares. Exacto. Y por otro, un trabajo más amplio, más comprometido con el conjunto de colegas que trabajan. Claro. Bien, pero como también tenemos que platicar de su proyecto, en este momento a mí me parece que podríamos hablar, profesora, ¿cómo se recabó la información durante el proceso de la obtención de datos? Uh-huh. Porque entiendo que, el proyecto de intervención se monta sobre información concreta, de campo, claro, de terreno. Claro. Platíquenos bueno, un poco. Bueno, en el proyecto antecedente tuvimos como tres etapas de escritura, en el proyecto de Oaxaca, ¿no? En el proyecto de la pedagógica, de aquí de la unidad Ajusco, con las alumnas de la licenciatura en educación de adultos, tuvimos una propuesta de empezar sus elaboraciones de escritos, determinar en un primer momento cuál era el escrito requerido como producto del octavo semestre. Y entonces la mayor parte de materias, las asesorías, se vinculaban con la escritura del capítulo de tesis. Entonces comenzamos por ver desde cuál era el tema de investigación, qué temáticas querían abordar, desde qué perspectiva teórico-metodológica, etcétera, y proponer un plan de escritura, un esquema, un índice, como punto de partida de las tesis. Entonces, ¿cómo se recabó la información? Tiene que ver con las diferentes etapas de escritura de los proyectos de tesis, ¿no? Específicamente volcados en el capítulo, en un primer capítulo introductorio o inicial, uh-huh, donde comenzamos por plantear cuestiones como cuál era la pregunta de investigación, cuál era la hipótesis o el interés, la temática del trabajo, ¿no?
un punto que anclara sobre qué están escribiendo, cómo lo iban a escribir, bajo qué referentes. Sobre qué tienen necesidad de escribir también, claro, ¿no? Claro, porque sobre todo nos abocamos en este momento a la escritura académica y de este género que era un capítulo de tesis, ¿no? Entonces, digamos que las diferentes etapas de escritura de las alumnas, teniendo como meta la escritura del capítulo de tesis, fueron las informaciones que fueron, dándonos los insumos, proporcionando los insumos para elaborar esta guía, ya con cosas precisas, ¿no? En esa guía tenía cosas como, cómo se sistematiza esta información, que consistió en hacer una suerte de inventario de los problemas de escritura para la escritura del capítulo de tesis. Ajá. Esta suerte de inventario aterrizó en 10 problemáticas o 10, lo que llamamos criterios de desempeño que tendrían que poner en juego las estudiantes, ¿no? La primera fue la planeación de la escritura académica, que fue el esbozo de este esquema de tesis. Otro criterio tenía que ver con el planteamiento y propósito del capítulo. Los destinatarios, ¿quiénes eran los interlocutores? Porque muchas veces, por ejemplo, una maestra de inglés escribía un material didáctico para sus alumnos de primer semestre de un colegio de bachilleres, ¿no? Entonces, sus destinatarios eran sus propios alumnos, ¿no? Pero veíamos la cuestión de que también hay unos destinatarios que son los lectores especializados en la disciplina para juzgar la idoneidad del capítulo, ¿no? Luego vimos otra cuestión como la organización de las ideas a lo largo del capítulo. Bueno, desde el plan teníamos que ver cosas como qué apartados tenía el capítulo, cómo se estructuraba en general, ¿no? Qué apartados, qué subapartados, y en cada subapartado nos fuimos haciendo revisiones párrafo a párrafo para ver la organización de las ideas, cosas tan básicas como sujeto y predicado primero, pero también que hubiera una relación entre, que se planteara claramente la idea principal y las ideas secundarias, lo que en gramática o en lingüística se llama subordinación de las oraciones, pero que básicamente tiene que ver con una forma de organización del pensamiento a partir de una idea principal y las ideas derivadas o secundarias, ¿no? Bien, vamos en este momento a hacer una pausa. Hacer otro corte. Muchas gracias por su comentario. Bien. En un momento vamos a continuar. Solo les pido que vean la cápsula que vamos a presentarles, donde vamos a informar sobre las actividades que hace el Departamento de Intercambio Académico de nuestra universidad. Vamos a regresar en unos instantes. Muchas gracias. El Departamento de Intercambio Académico y Relaciones Internacionales tiene como misión proporcionar a la comunidad de la UPN los elementos necesarios que le permitan su superación académica mediante la aplicación de programas de intercambio, vinculación o movilidad que deriven en el desarrollo profesional de los universitarios. Esto se realiza mediante los convenios de colaboración y la relación de la universidad con instituciones, organismos y gobiernos tanto locales como extranjeros. El Departamento de Intercambio Académico informa a la comunidad sobre los eventos que realizan instituciones de educación superior y organismos nacionales e internacionales. Además, asesora y orienta sobre las ofertas de programas de becas a las que pueden acceder los estudiantes. De esta forma, funge como medio de enlace entre las instituciones otorgantes de becas y el becario. Planea y organiza el apoyo relacionado con el seguimiento, la evaluación, los aspectos administrativos y de financiamiento. También, a través de la Red de Movilidad Nacional, creada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, se brinda la oportunidad, tanto estudiantes como docentes, de realizar estancias y asistir a cursos en instituciones de educación superior.
Gracias a los convenios establecidos con organizaciones nacionales e internacionales, es posible la colaboración académica y la realización de proyectos de investigación con apoyo del CONACYT o de la Organización de Estados Americanos. Para mayor información, visítanos en el nivel azul, cubículo A417 o llama al 5630-9700, extensión 1150. Muchas gracias, estamos de regreso con nuestros invitados. Vamos a continuar con la charla de este interesante proyecto que llevan adelante. Me interesa en este momento que nos platiquen a mí y a la audiencia qué instrumentos de evaluación diagnóstica se han elaborado y, en segundo lugar, que platiquemos sobre las estrategias didácticas que se han desarrollado y en qué ha consistido la participación de los estudiantes. Son tres preguntas muy grandes, entiendo, pero que si me apoyan podemos abordar sin tanta dificultad, ¿no? Bueno, muy brevemente, diferenciando, porque dice yo, por eso la investigación es análisis, de seguimiento de dos propuestas curriculares. Propuestas afines, cercanas, todo, pero que han tenido diferencias. Tienen que sus es fronteras. Yo le voy a hablar ahorita, te voy a hablar de la de educación indígena. Entonces, efectivamente, ahorita es la segunda generación con este nuevo plan de estudios. Y aplicamos una evaluación diagnóstica por segunda vez, pero es más interesante porque ahorita se está aplicando ya a los nuevos estudiantes que ingresan, a todos. O sea, se está usando la que hicimos de manera como piloto para ver ahora, para tener un poco este panorama de cómo entran los muchachos. La evaluación diagnóstica consiste, de manera muy semejante a lo que se hace en otros lados, en la lectura de un texto referido a temas afines a la carrera, interculturalidad, migración, son los que hemos usado, y una serie de preguntas tendientes a evaluar niveles de lectura, ¿no? Lectura literal, inferencia, apreciación crítica, reorganización de la información, etcétera, y preguntas a partir de esos textos sobre escritura, dos actividades de escritura, tienen que escribir, ¿no? Con los límites que esto tiene, es una situación muy acotada, muy de prueba, no tienen la oportunidad de ir y buscar cosas, etcétera, y tratar de ver eso ahí, sobre todo, que escriben, ¿no? Coherencia, cohesión, recursos utilizados, etcétera. Esa es la evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica se ha hecho ya ahorita en el informe que entregamos este año, se hizo un análisis y hay una, caracterización como de lo que encontramos, que es de lo que queremos dar a conocer más adelante, ¿no? Ahora, yo voy a hablar un poco de estrategias, voy a agotar lo del curso nuestro, ¿no? Para que yo la luego diga lo nuestro. En el curso nuestro hubo como diferentes estrategias, una fue trabajar lectura y escritura, César ya empezaba a mencionar, lectura y escritura lo tuvimos como contenido, como proceso, o sea, estrategias para leer y escribir a partir de revisar textos sobre lectura y escritura y como objeto de investigación. Es nuestro eje, ¿no? Lectura y escritura, y desde ahí se organizaron cosas. Estrategias abordamos, seleccionamos, es muy corto el semestre para hacer todo, pero había cosas fundamentales, ¿no? Por ejemplo, ayudar a los estudiantes antes de la lectura, todo esto de anticipar, de poder explorar los textos, de hacerse preguntas. Durante la lectura, por ejemplo, una gran ventaja de tener fotocopias, la única, la mejor, es que uno puede rayarlos, ¿no? Entonces, hacerse preguntas, hacer diagramas, mapas, etcétera, utilizando como un cuaderno también sus propios textos, ¿no? Después de la lectura, la organización de la información, etcétera. Y bueno, y la otra gran estrategia fue involucrar a los estudiantes en la investigación. Y no sé si eso tú quieres, para no agotar cortito lo nuestro, para que Yola también tenga. Sí, no, también involucrar a los estudiantes en un taller de escritura donde tenían que reflexionar sobre todos estos aspectos que un poco también lo tocó Victoria y Yolanda, ¿no? La planeación, es decir, planeación a quién va dirigido, etcétera. Después el hacer borradores y revisarlos también en grupo, que es algo que pocas veces tienen los alumnos de esa oportunidad de recibir una retroalimentación de sus propios compañeros, ¿no? Y también, ¿por qué no?, del docente, ¿no? Y la participación de los muchachos. La estrategia central, yo decía, fue involucrarlos en una investigación, como la forma privilegiada para introducirse al discurso académico, ¿no?
La investigación se llama, porque va a continuar los diferentes semestres, la lectura y escritura de estudiantes de la UPN. Y entonces lo que han hecho las dos generaciones es nos planteamos las etapas de investigación, unas más cortas que otras, desde hacerse las preguntas, delimitar el tema, hacerse preguntas, ver cómo se contestan las preguntas, trabajar sobre instrumentos, aplicar los instrumentos. Lo que han hecho las dos generaciones es, a partir de un guión de entrevistas semiestructurado, ellos van y hacen trabajo de campo. Es un trabajo de campo que se hace aquí, ¿no? Tenía que ser aquí y en los tiempos de clases. Entonces van y entrevistan a compañeros de tres carreras de la universidad, segundo y octavo semestre, a través de este guión sobre cómo han enfrentado los de octavo toda la trayectoria escolar como lectores y escritores, y los que empiezan, con qué se encuentran. Ahí la participación de ellos es absoluta, o sea, ellos están en todas las etapas. Guiándolos ha sido trabajar con este proceso de indagación. Luego investigación suena así como, ay, de indagación, que está presente en todo lo que hagamos, ¿no? Hasta hacer un trabajito escolar, desde plantearse qué queremos saber, con qué propósitos, qué hay que hacer para resolverlo. Y ellos llegan, nosotros decidimos que teníamos que culminar con un proceso en donde se difundiera el trabajo, ¿no? O sea, todo esto hacerlo público y tener interlocutores. Los estudiantes trabajamos con ellos en la interpretación de resultados y ya nos asomamos al curso de procesamiento numérico, ¿no? Trabajamos con lo que ellos es procesar, como de los tres grupos estamos haciendo lo mismo los tres profesores, tenemos entonces bastantes datos, ¿no? Y ahora ya tenemos dos generaciones. Entonces, analizar resultados, interpretar. Este año le dedicamos mucho a la interpretación de resultados, ¿no? Y fue muy interesante ver a muchachos de segundo semestre, pues casi recién llegados, ya discutiendo sobre lo que el dato, sobre lo que están, lo que ellos recabaron, la información que les dicen. Y ya que estamos en esto, ¿por qué no hablamos de los productos? Porque si le vamos a dar la palabra a ella para que nos hable del caso particular que sigue, agreguemos, porque eso también es importante, ¿qué productos, qué resultados en concreto? Por decir, ¿hay documentos, alguna manera en que nuestra audiencia pudiera, digamos, identificar eso que a muchos nos preocupa? Sí, ¿no? Hay productos concretos, y de hecho nosotros pedimos ampliación de proyecto, porque en enero entregamos el informe, que está muy largo, y la idea es que esto se convierta en un material de consulta y que pueda servirle a colegas y que le pueda servir a los estudiantes. Entonces, concretamente, yo creo que hubo objetivos que se lograron, que los estudiantes participaran, verlos, está documentado, ¿no? Por ejemplo, su participación. Terminamos con un coloquio donde ellos presentan los resultados de investigación a otros. Hemos invitado a la coordinadora, a los docentes, y ya este ejercicio profesional de presentar y todo, ya es todo un producto, digamos, ¿no? Pero además hay productos de la investigación misma. Van dos generaciones, tenemos del año pasado 70 encuestas aplicadas, más 50 y tantas entrevistas, este año semejante. Este año, en enero, lo que vamos a entregar como producto concreto es un libro con varios capítulos que son ya los resultados de esta investigación. Perfecto. Muy bien. El tiempo es implacable en la televisión, sí, entonces vamos a apurar un poquito el paso. Lo sentimos, el tema nos apasiona. Sí, es muy apasionante. ¿En qué etapa se encuentra este trabajo? Brevemente, doctora. Yola ya lo ha comentado, estamos tratando de sistematizar los resultados en capítulos de un libro que será el objeto de nuestro último informe en este proyecto, que se constituirá en un material de consulta para colegas, para alumnos, donde demos cuenta de las experiencias que hemos tenido tanto en las dos licenciaturas como en otras. En el caso mío, el caso de la licenciatura en psicología educativa con el seminario de diseño metodológico y el seminario de titulación. Perfecto. Bueno, ya la última cuestión. ¿Cuál es el impacto esperado de este tipo de proyecto, como el de ustedes? El impacto que, bueno, se esperaría en la UPN, pero que también se pudiera esperar en cualquier otra universidad, así de manera bueno, global. Yo creo que, en primer lugar, ojalá que a los participantes, a los alumnos, les sirva en su formación, ¿no? Es lo que esperamos. El principal impacto. Sí, exacto. que ellos se les facilite en todo su proceso después de
titulación, etcétera, el haber participado y que puedan retomar varias de estas estrategias que tuvimos la oportunidad de compartir con ellos. Otro sería el poder difundir también esta conciencia de la necesidad de apoyo a los estudiantes en los colegas, como también tú lo mencionaste hace rato, ¿no? El hacer un trabajo más colegiado, que es difícil, pero bueno, en la misma licenciatura hemos tenido algunas oportunidades de poderlo compartir, pero no se ha llegado a sistematizar, por ejemplo, como en un seminario, ¿no?, de profesores donde se vayan discutiendo experiencias al respecto. Uh-huh. Y por supuesto está el diálogo con colegas de otras universidades, el participar en foros donde también nosotros podamos incorporar otras experiencias y compartirlas, ¿no? Yo diría que eso, más o menos. Pues muchísimas gracias. Sí. Todo lo que aquí han comentado seguramente despierta el interés de la audiencia. Por lo pronto les prometo que el interés mío es tal cual, ¿no? Bueno, pues el tiempo se nos ha terminado y solo me resta agradecerles a ustedes y agradecerles a la audiencia que pacientemente nos ha seguido, con mucho interés también. Quisiera decir que pueden entrar ustedes mismos, los que nos están viendo, a nuestra página de internet, que es está situada en la siguiente dirección, http://radioitv.upn.mx. Además, estamos recibiendo sus comentarios en nuestra página de Facebook y en nuestra cuenta de Twitter. Pues nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Buen día. Bien. Mira, tienes talento para hacer...